¿Qué tal, clubbers? Bienvenidos a una nueva edición de Bass Club Radio Show. Familia, bienvenidos a Radio Show más potente de las ondas. Estás conectado a Bass Club Radio Show, en este caso en el episodio número 10 de esta novena temporada, que bueno, como sabéis, estamos como de costumbre cada viernes emitiendo aquí desde Peligros, desde Granada, a través de Espiral Radio en el 101.2 de la FM para todo el territorio andaluz, a través de la onda local de Andalucía y, por supuesto, en cualquier rincón del mundo, a través de nuestra página web www.bassclubradio.com. Bueno, yo soy Nados y, como cada semana, estamos aquí ya dispuestos en el episodio 10 a pasar 55 minutos de auténtico musicón junto a todos nuestros clubbers. Vamos a dar un repaso a todo lo que ha salido en la última semana del mes de enero y, bueno, en estos días de principios de febrero de 2023 que estamos comenzando, y vamos a hacer eso, un viaje por sellos importantes, también por nuevos sellos, y por supuesto vamos a descubrir artistas como cada semana aquí en el Radio Show más potente de las ondas. Comenzamos episodio 10 de la mano de esta pareja de artistas de Reino Unido. Él es Allogenix, que viene en este caso con la colaboración de Alex Pérez a través del sello Gemini Gemini a presentarnos esto que se llama Ame y que da comienzo a este episodio 10. Así que agarraos y a disfrutar, clubes. You love the way I do.
Qué bien suena esto, ¿eh? ¿Qué os parece cómo comenzamos esta semana? El sonido característico de este artista londinés, él es Allogenix. En este caso viene con la colaboración junto a Alex Pérez, dos de los grandes de la escena aquí, mostrándonos su último lanzamiento, esto que suena, que se llama Amy o Ame, y que está extraído a través de la discográfica Gemini Gemini. Esto tiene tan solo un día, clubbers. Bueno, como cada semana, esperemos que disfrutéis del programa de estos 55 minutos de auténtico musicón que hemos seleccionado en este episodio 10 para todos y cada uno de nuestros clubbers. Y atención, porque ahora vamos a hacer un viaje hasta, desgraciadamente, un territorio un poquito hostil. Vamos a viajar hasta Ucrania para seguir escuchando lo que nos muestra este artista, que ya ha girado aquí en Bass Club, que ya ha sonado aquí en pasadas temporadas. Hablamos de Nichenka Zoriana, que a través del sello español Histeria Records nos presenta esto que se llama Lola. Bueno, clubber, el sonido característico y cargado de personalidad de este artista que nos gusta mucho, Nichenka Zoriana, que viene desde Ucrania y viene presentándonos esta referencia que se llama Lola, y como decimos, está extraída a través de Histeria Records, este sello tinerfeño que desde 2009
está sacando auténticas bombas y colaborando también, poniendo su granito de arena, descubriendo nuevos artistas, como por ejemplo, pues bueno, esto que ha sonado, ¿no? De Nitschenka Zoriana, que nos encanta y es un artista que ya hemos escuchado aquí. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os gusta o no? Sabéis que estamos en nuestras redes sociales, muy activos siempre, con el nombre arroba Bass Club Radio. Búscanos en Facebook, en Twitter y en Instagram, y también en nuestros canales de YouTube y de Spotify, siempre con el nombre arroba Bass Club Radio, Clubers. Y también nuestro número de teléfono aquí del estudio con WhatsApp disponible es el 621-390815. Repito, Clubers, 621-390815. Líneas abiertas para que colaboréis con nosotros o lo que queráis. Ya sabéis que estamos aquí para escucharos. Y atención, porque vamos a seguir con descubrimientos aquí esta noche en Bass Club. Ahora vamos a escuchar a Elliot. Se hace llamar Omega Point y a través de Look It Up Music nos presenta esto que se llama Don't Care. I don't know what's real anymore. I don't know if I care. I don't know what's real. Bueno, Clubers, ¿qué os parece este descubrimiento de la noche? Omega Point. Viene a través de la discográfica Look It Up Music y esto se llama Don't Care. Y bueno, es un artista, un productor que nos llega desde el norte del Reino Unido y que bueno, que está estrenando ahora EP a través de Look It Up Music, como decimos, que se llama Life. Que bueno, contiene esta referencia a este Don't Care. Un artista que tiene 25 años y que está lanzando música desde el año 2017 en laboratorios importantes como Rebel Music, Lookdown Records o ahora este Look It Up Music, este sello en el que edita, como decimos, el EP que está estrenando, que se llama Life. Así que le seguiremos la pista aquí al amigo Omega Point, girando aquí en Bass Club Radio Show. I don't know what's real. Sin duda, ¿eh? Este Don't Care, un tema de esos que te ponen el bigote hacia abajo, ¿a que sí, Clubers? Bueno, seguimos descubriendo música y descubriendo artistas y, por qué no decirlo, también descubriendo discográficas.
llegado también el momento de hacer el viaje más importante de la noche, porque vamos a viajar hasta las antípodas, hasta Nueva Zelanda. Hablamos de Dead Lock, que viene a través de Kojiki Records a presentarnos esto que se llama Terraform y que tiene apenas 3 días. Así que vamos a descubrir lo que nos presenta el amigo Dead Lock con este Terraform que gira aquí en el radio show más potente de las ondas. Bueno, Clubbers, el sonido del neozelandés Dead Lock viene presentándonos esto que se llama Terraform a través de la discográfica Kojiki Records. Y bueno, hay que decir de este artista que es el dueño precisamente de esta discográfica de Kojiki Records. Y bueno, le seguiremos la pista también al neozelandés Dead Lock girando aquí en Bass Club Radio Show. We'll be right back.
una referencia bastante oscura, la verdad, con sonidos así, buscando el toque ácido, el toque oscurito, el toque de deep que tanto nos gusta aquí en Bass Club. Bueno, vamos a volver hasta ambientes más conocidos, ¿no? Vamos a volver hasta Reino Unido, más en concreto hasta Bristol. Ya sabéis, una de las cunas del sonido que tanto nos gusta aquí en Bass Club, del Drone and Bass. Vamos a tocar a la discográfica de... a la puerta de la discográfica Onyx Records. They have 12,000 watts just y atención lo que nos presentan del amigo Rice. Esto se llama 12,000 vatios. Bueno, clubbers, ¿qué os parece el sonido de Rice con este 12,000 vatios extraído a través de la discográfica Onyx Records? Bueno, a nosotros nos parece un pelotazo, ¿cómo suena esto? Bueno, ¿y qué decir de él? De Rice, que nos llega, como decimos, desde Bristol y que últimamente ha estado teniendo bastante movimiento en la escena drum and bass de todo el país, pero especialmente en Bristol y en Portsmouth. Y bueno, su amplio conocimiento del drum and bass y su gran colección de canciones le permiten combinar melodías de todos los rincones del género drum and bass. Bueno, y según él, actualmente está centrado en perfeccionar y en pulir su sonido y está recibiendo una amplia gama de apoyo de toda la escena, no solo en el Reino Unido, sino también en el extranjero. Así que le deseamos toda la suerte del mundo y que siga haciendo temazos como este 12,000 vatios al amigo Rice. Continuamos, clubbers. Ya sabes, estás conectado a Bass Club Radio Show y seguimos por aquí, por territorio europeo. Vamos a volar ahora hasta Serbia, hasta Belgrado.
vamos a descubrir lo que nos trae otro artista que está debutando aquí esta noche en Bass Club. Él se hace llamar Drum Sync y viene a través de la discográfica o de la Music con esto que se llama Nevermind. Clubbers, ¿qué os parece el sonido que nos trae Drum Sync desde Serbia, desde Belgrado, con este Nevermind extraído a través de O de la Music? Suena fuerte, suena potente aquí en Bass Club Radio Show. Como se nota que estamos ya atravesando el Ecuador de este episodio 10 de nuestra novena temporada, y recuerda que estás conectado a Radio Show más potente de las ondas. Encuéntranos en redes sociales siempre con el nombre arroba Bass Club Radio, y también escúchanos en cualquier rincón del mundo con nuestra programación 24/7 y con un montón de programas y colaboradores para todos nuestros clubbers en www.bassclubradio.com. Bueno, vamos a volar otra vez hasta Reino Unido, vamos a conocerlo a él. Él es Genetics y viene con esto que se llama Losing Control.
El amigo Genetics, esta pedazo de referencia que se ha currado, este Losing Control, extraído a través de la discográfica Rhythmic. Esto tiene tan solo dos diitas. Recordad, Genetics, un artista que nos llega desde Reino Unido y también que, bueno, le seguiremos la pista muy de cerca aquí en Bass Club. La verdad que llevamos un programa de auténticos descubrimientos y auténtico musicón en este episodio número 10 de Bass Club Radio Show. Y atención, porque lo que nos llega viene de la discográfica Vision Records. Viene de la mano de una artista que nos gusta mucho aquí en Bass Club, que ya ha girado aquí en Bass Club Radio. A caballo entre Hong Kong y Bristol, hablamos, por supuesto, de Jairo Fial, que acaba de editar en Vision Records y nos presenta esto que se llama Calico. We'll be right back.
Bueno, el trabajo de Jairo Phil, más conocida como Kiana Lee, esta artista que nos gusta mucho a caballo, como decimos, entre Hong Kong y Bristol, viene con este Calico. Atención, extraído dentro de su trabajo que está editando en Vision Records, esta importante discográfica propiedad de Noisia. Y bueno, la amiga Jairo Phil, que se ha currado un EP bastante potente. Desde aquí, como ya sabéis, os aconsejamos siempre que lo escuchéis, el último trabajo de Jairo Phil, y por supuesto con su estilo inconfundible, ¿no? El que tiene Kiana Lee. Bueno, decíamos que antes hemos pasado por Ucrania, pues vamos a pasar también esta noche por Rusia, porque vamos a descubrir a otro artista más aquí en esta noche de episodio 10 de Bass Club Radio Show. Él viene a través de la discográfica The Absolute Bastards. Se hace llamar Sequent. Y viene a presentarnos esta referencia desde Rusia con amor. Esto se llama Vías, girando aquí en Bass Club. Bueno, Clubbers, el sonido que nos llega desde Rusia de la mano de Sequent. Esto que nos presenta está extraído a través de la discográfica de Absolute Bastards y se llama Vías. Y bueno, Sequent es un grupo de dos productores
que, como decimos, nos llegan desde Rusia y, bueno, ya tienen varios lanzamientos en varios sellos y también son participantes en diferentes podcasts y eventos de, dentro del Neurofunk, ¿no? Y también se están dando a conocer mucho por allí, por Rusia. Y, bueno, Sequent, hay que decir que son los propios propietarios de esta discográfica de The Absolute Bastard, donde editan este pedazo de referencia, esto que hemos escuchado, que se llamaba Vías, y que, bueno, tiene, está cargado de sonido así estridente, y seguro que a nuestro compañero Tony MHM le ha gustado mucho este tema. Bueno, comenzamos a encarar ya la recta final de este episodio número 10. Se nota porque los leños de la hoguera de Bass Club son cada vez más potentes. Vamos ahora a la discográfica T3K Recordings a conocer lo que nos trae este artista, Victim, esto que se llama Grid Walker. Bueno, clubbers, ¿cómo venimos hoy, eh? Esta referencia se llama Grid Walker y es del artista Victim y está extraída a través de la discográfica T3 Recordings. Y, bueno, Victim es otro artista que nos llega desde Nueva Zelanda a la Steam Relay. Ojo al movimiento Drum and Bass neozelandés, que está muy activo últimamente. Y, bueno, esta referencia está forma parte, mejor dicho, del EP que nos está presentando este artista, que se llama Velvet Heath y que, como decimos, está extraído a través de T3K Recordings. Bueno, clubbers, ya sé que sí, vamos encarando la recta final de este episodio y vamos a tocar a la puerta de la discográfica Neuropunk Records.
Claro que sí, el sonido Neurofunk que está últimamente muy activo. Él es Citri y nos llega con esto que se llama Devastator aquí a Bass Club Radio Show. ¡Vamos, clubes! Ojo Cluber, el amigo Citri, que nos llega desde Los Ángeles. Decíamos que el sonido Neurofunk está últimamente de moda y prueba de ello es que nos llega desde la otra parte del charco, desde Norteamérica. Bueno, esto se llamaba Devastator y Neuropunk es la discográfica encargada de editarlo. Recordad lo que hemos escuchado de la mano de Citri, Devastator, y tiene tan solo un día porque esto salió ayer, club, como decimos, a través de Neuropunk Records. El amigo Citri que está debutando esta noche aquí en Bass Club y qué forma de hacerlo, ¿eh? Casi nos echa abajo aquí la mesa. Bueno, continuamos ya cerrando este episodio y vamos a seguir, claro que sí, dando caña, dando leña con el sonido Neurofunk. Vamos a ir ahora hasta la discográfica Expedite Records. Vamos a conocer a otro artista que viene esta noche aquí a compartir con nosotros su musicón a Bass Club Radio Show. Él se hace llamar Benshu y nos llega desde Bristol con esto que se llama Gateway Dimension. ¡Vamos, clubers!
bueno, clubes. Se nos desmontan los motores de la mesa aquí en el estudio. El sonido Neurofan que nos llega de la mano de Ben Shu a través de Expedite Records. Esto se llama Gateway Dimension. Bueno, clubers, una auténtica locura de final de episodio, la de esta semana, con el sonido de Ben Shu y todo lo que hemos escuchado antes. Que bueno, suena así de bien. Decimos que Neurofan cada vez está más de moda y más presente en la escena. Y la verdad es que sí, nosotros nos alegramos porque nos gusta mucho. Bueno, ya sí que sí, hemos llegado al final de este episodio número 10 de nuestra novena temporada. Recuerda, has estado conectado a Radio Show más potente de las ondas, a Base Club Radio Show. Te habló Nados y hemos pasado 55 minutos de auténtico musicón. Hemos estado sonando aquí en Espiral Radio en Peligros en Granada a través del 101.2 de la FM y también en todo el territorio andaluz a través de la onda local de Andalucía y, por supuesto, en cualquier rincón del mundo, porque si queréis nos podéis escuchar a través de www.baseclubradio.com. Bueno, nosotros nos vamos a ir ya, no sin antes despedirnos con esta referencia de este grupo que también nos gusta mucho aquí en Base Club. Hablamos de Burroak, que vienen con una de sus últimas referencias, esto que se llama Supreme Entity. Y bueno, que va a poner el punto final a este episodio número 10 de Base Club Radio Show. Nosotros, por nuestra parte, nada más, lo que os decimos siempre, que seáis muy felices y que escuchéis muchísima música bass. Os dejamos con ellos, Burroak y este Supreme Entity. Y nos escuchamos la próxima semana con más y mejor música. ¡Hasta luego, clubes!